Estamos de regreso en el 9449 de Friars Road en San Diego, California. No era fácil. Atención con el tiro libre. Es el Chapo Montes el que está parado frente a la pelota. Rafa se va a ubicar al área. Aquí viene el centro, Rafa. Solo, completamente solo, y de cabeza la está mandando al fondo, al 10, es el capitán Rafael Márquez, y México, así con el frentazo, ya gana 1-0. Sí, totalmente habilitado Rafa Márquez, entra muy bien desde atrás, lee perfectamente el centro de Montes y se anticipa por completo al arquero Silampap, que se va completamente en banda y después se lleva las manos a la cara. Yo no sé si por vergüenza o por querer fingir. Tanto resbalosa como rápida la cancha, ¿no? Sabemos que acostumbran regarla y eso también complica un poco. El cepillo para el Bully. Facilidad que ha llevado el trámite del partido México en 23 minutos, con esa misma facilidad encuentra también el segundo gol, en una pared extraordinaria de Bully Peña, con Oribe Peralta se la pone exacta simplemente para que con todas las ventajas el Bully Peña pueda fusilar a el arquero Silampa y poner el 2-0. Chapo, Oribe y el Bully, y de derecha, Zacarí Matila. Matila para pegarles de peligro, peligro, peligro para México. Balón rebotado en la barrera. La tiene Sebastián con el disparo. Todavía la pelota sigue en el área. ¡Tiro, gol de Finlandia! ¡Gol de Finlandia! El esférico quedó en el área. Después dieron rebotes. Y llega al 27 y le empuja Jarkko Hurme. Y en táctica fija, sorprendieron a México. Sí, pero todo tiene que ver con los rebotes, ¿eh? Como mencionabas tú, José. El primero viene el disparo directo, es el primer rebote. Le cae a un jugador finlandés por el lado derecho. Y después hay otro par de rebotes, de los cuales sale favorecido los jugadores finlandeses hasta que llega... ¡Uy! ¡Al palo el disparo del Chapo! La prendió de volea y dejó moviéndose, estremeciéndose el arco de Silampa. Rápida. Arturo, buscando la triangulación ligeramente larga de primera intención, la primera que está jugando el ABL. Daba la vuelta Peña y disparó. El pase es del Bully Peña. El cepillo le pega sin pensarlo de primera intención afuera de la. Teniendo que dar la vuelta. Ahora el trazo largo de Strandval. Rafa va a ser presionado por Pagirinen. Cayó Rafa, el árbitro no pita. Sigue Finlandia. ¡El servicio! Gravísimo error
de Rafa Márquez. La pelota contra la línea, sin ningún peligro, él la vuelve a poner en juego. Y una vez más, lo que hizo en el primer tiempo y que tanto le criticamos, se tira en la jugada con Vairinen. Piensa que le van a señalar la falta, no es así, viene el centro y el Topo Valenzuela, pues ahí se enreda y no puede despejar la pelota. No se caracteriza precisamente por el disparo de media distancia, pero la mayoría de los balones están pasando por los pies de Silva. Ahí está la media vuelta que buscaba Oribe al frente. Si Escobosa está en fuera de lugar o no lo está, no es su culpa. Espera la jugada del Cepillo Peralta, que la hace en grande. Lo que le faltó el primer tiempo, ahora lo está haciendo en esta segunda mitad. Le pone el pase y así Escobosa.